Ya, ¿a quién le hablan, man? Porque si tú vas a tener 10 candidatos en la primaria de tu sector, que yo encuentro que es súper difícil una primaria, incluso cómo la diseñas, porque ¿a quién le hablas? Porque ya, todos le están hablando al bloque de la izquierda, pero eso tenéis que buscar cuáles son tus monos peludos, Sí, como en sí. su momento dijo la presidenta del PP, digamos. ¿A quién le vas a hablar? ¿Al octubrismo? ¿Al nocturismo? ¿A los pro perro matapaco? ¿A los que a los no es la forma, pero sí es el fondo? Yo creo que ahí se van a enredar mucho porque además el desafío que tienes es que a quién le hablas ahí, con el factor de resonancia de las redes sociales, no puedes después de decirte como el presidente decir, ah, yo no dije, ah, que yo lo dije en primaria, pero no es lo que creo para la elección general. ¿A quién le hablas, güey? Ya, pero mira, ahí hay un dicho francés que dice: qui peut plus, peut moins, el que puede mucho, puede menos. Nada te impide hablar de programa, hablar a la generalidad, al público en general, y al mismo tiempo hablar a los nichos tuyos para asegurarte el lugar. Sí, también hay un proactivismo, un despliegue de fuerza que yo no veo. Es decir, Claro. y eso yo creo que es la era internet, poniendo un like, escribiendo un mensaje, haciendo un videito, un reel. ¿Tú pensás que ya está haciendo campaña? No, la campaña debe ser mucho más poderosa. Tienes que despertar ánimo. Y eso yo no lo veo. ¿Y eso por qué?